Un día como hoy, 7 de marzo del año 324 a.C., fallece Aristóteles, filósofo griego. En el año 1274 fallece Santo Tomás de Aquino. En el año 1793, Francia declara la guerra a España. En el año de 1875, nace el compositor Maurice Ravel. En 1935, se rompe el récord de velocidad con un automóvil, alcanzando los 483 km/h. En el año de 1936, Hitler ocupa la región de Renania. En 1938, durante la Guerra Civil Española, se da el hundimiento del crucero Baleares, en el que murieron 788 hombres. En el año de 1998, en medio de las protestas de los ciudadanos y de los partidos políticos en Chile, el general Augusto Pinochet es nombrado comandante en jefe benemérito del ejército. En 1999 muere el cineasta Stanley Kubrick. En el año 2001, el líder ultraconservador del Likud, Ariel Sharon, es investido primer ministro de Israel. En el año 2010, en Irak, se celebran las elecciones para elegir el Consejo de Representantes del Parlamento iraquí. Indirectamente se elige al presidente y al primer ministro del país, ya que ambos deben ser elegidos por mayoría del nuevo parlamento. En este mismo año, Catherine Bigelow gana el Oscar a la mejor dirección por la película The Hurt Locker, convirtiéndose en la primera mujer de la historia que gana un premio Oscar en esa categoría.